Buenas tardes, les damos la bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021 en su segunda edición virtual. El mediodía de hoy vamos a ver un video donde se recitan algunos de los poemas que componen el libro Memoria Mala de Estíbaliz Solís Carvajal, merecedor del premio Eunice Odio 2020 de la Editorial Costa Rica, libro que pueden adquirir en todas las librerías internacional. Estíbaliz Solís Carvajal es una artista escénica, docente e investigadora. Es magíster en ciencias humanas, opción de teoría e historia del teatro y especialista en gestión cultural. Ambos posgrados por la Universidad de la República en Uruguay. Es filóloga clásica por la Universidad de Costa Rica y actriz egresada del Taller Nacional de Teatro. Como investigadora, se dedica al estudio de dramaturgias contemporáneas, poéticas y prácticas de creadores escénicos en el litoral uruguayo y políticas culturales. Como directora y dramaturga del Colegio La Tijera, con sede en Uruguay desde el año 2012, ha estrenado Mujeres que Cantan en el 2020, Lontano, La Vida Está en Otra Parte, 2018, Cornucopia en 2018 y Los Lugares Comunes en 2016, El Árbol de Naranjas en 2015 y Cómo Encontrar un Portal Mágico en 2013, entre otros. En el año 2009 publicó Los Taxis Nunca Vendrán Vacíos. Memoria Mala es su segundo libro de poesía, merecedor del premio Eunice Odio de la Editorial Costa Rica en el año 2020. Y bueno, sin más, les dejo para que disfruten y aprecien este video. La casa, la rata. Estamos ella y yo para nombrarnos. Seguramente esté ella, nada más, porque yo la miro caminar, tomar la leche. Seguramente no esté yo. No hay nadie que lo diga. Ella camina unos pasos y salta de la mesa a la mesa. Es seguro que ella está, y también la mesa y la mesa, y también la leche. Sería muy pretencioso asegurar que yo también estoy, asegurarlo yo misma sin que lo diga nadie. Pero está la mesa, eso es seguro, y también la leche, y ella. Y ella se mueve cuando la toco. Y la leche está servida. Y la mesa tiene flores. Y la mesa no tiene nada. Para estar presente es necesario servir lo que es de otro. Arrancar la belleza con las manos. No recuerdo. No recuerdo. Se mueve la gata de cola. Y las palabras con palas se abren. Recojo los pedazos de, reco de, jode peda. Tengo un agujero. Un microorganismo que se ensancha y come todo intento ordenado de pensamiento, de hilo de palá. Tengo un micro que erupta Teognis e insulta Medea sobre los restos de sus hijos. No despedazaré el pensamiento de mi padre, no partiré a mi hermano, no a mí no, no partiré. No encontré a Jasón, solo la crucé, la frontera, y vengo olvidando las palabras todas. ¿Qué va a ser de mis hijos todos? ¿Quién va a lamentar mis restos, los suyos, cuando no recuerde? Tengo un micro instalado que viene olvidando que es un micro instalado. Y pone un altar por los hijos de alguien. Ya no recuerda quién. Hacer una casa. Tal vez hacía calor y había luz, pero cerraron los ojos. Imagino de uno la tensión, del otro la prisa, y sé desconocerles los gestos que me son propios. El malestar de mi madre en los días posteriores, su cuerpo agotado exigiendo su vacío, queriendo sacarme a gritos por la boca. El embarazo los topó en mayo. No sé si estuvieron contentos o se les contrajo la lengua y alguno interpretó un gesto
y nadie pudo objetar la belleza de lo indefinido. Pasados los años, no sé cuánto he hecho de mí o cuánto he omitido. Si las células están en su ración de cada una, o me las vengo inventando a fuerza de reconocer que no soy ninguna cosa. Pero caigo en su mayo, en su calor sostenido atravesando al otro, y como lluvia fina vienen conmigo. Lo mismo es ser extranjero y salivar la otra tierra, y confiar en que un día la lluvia fina de las células penetrará un bosque. Para que otros, sin querer lo míos, y también yo, construyan una casa donde permanezcan. Mi padre, mi madre, todos mis hijos, permanezcamos.